EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí. Bienvenidos a nuestros amigos que se están conectando a través de la Aldea Global en la plataforma Instagram Live. Los invitamos a que se mantengan conectados, instaladísimos, puesto que venimos cargadísimos con información. Ya estamos en cuenta regresiva para este 23 de enero. Yatsu, feliz noche. Sonaste a Marshall McLuhan con la Aldea Global. Ah, ¿te acuerdas? Claro. Por favor. ¿Quién no se puede acordar de esa comunicación social? Pues sí, creo que estamos ya en cuenta regresiva, un día previo, ante una situación tan importante como lo es lo que está ocurriendo o lo que se está generando actualmente en Venezuela. Hemos visto cómo se ha generado una serie de expectativas que las hablábamos el día de hoy. Creo que hay que ser claros con lo que vaya a ocurrir el día de mañana. Obviamente muchas cosas que no se conocen y es normal, porque recordemos que es una pelea entre David y Goliat. Estamos hablando de un régimen opresor, sanguinario, asesino, que no le importa hacer cualquier cosa y que obviamente todas las estrategias no se pueden decir. Pero la gente piensa que el día de mañana pues se pondrán bandas presidenciales, se harán decretos, se dirán una serie de cosas. Y recordemos que es el inicio de un proceso. ¿De un camino? Un proceso que ya ha ido avanzando poco a poco. De hecho, hoy hemos visto cómo se ha nombrado un representante de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos. Un gran paso importante dentro de la lucha diplomática del hemisferio. Esto hay que tomarlo en cuenta. Esto no puede pasar debajo de la mesa. No se puede. Creo que hay que hablar de ello. De alguna manera, la Organización de los Estados Americanos ha tomado un papel importante durante todos estos meses y que obviamente ha sido mucho más consecuente a lo largo de todos estos últimos días. El profesor Tarre Villavicencio, un profesor conocido en Venezuela, profesor de Derecho Constitucional con más de 20 años en la docencia, un hombre que siempre ha sido coherente con los principios constitucionales, pues es el encargado ahora de representar a Venezuela ante la OEA. Aquí vemos cómo poco a poco se están realizando las acciones, quizás lo que no ha sido de manera abrupta. Y el hecho, alguien decía el día de hoy, del apuro solamente queda el cansancio. Sabemos que hay mucha ansiedad por lo que se está viviendo actualmente y que el país no aguanta más, pero también son procesos muy largos y son procesos que si te pones a ver en este momento, se están empezando a ver. Son necesarios procesos y además de eso, para quienes tengan dudas sobre las estrategias, además de la designación de Gustavo Tarre Briceño como representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, hubo un pronunciamiento importantísimo por parte del gobierno estadounidense. Nada más y nada menos que el vicepresidente Mike Pence, a través de una locución que está retumbando dentro de las redes sociales a nivel mundial, se pronuncia a favor del rescate de la democracia venezolana, reconociendo incluso al estamento de la Asamblea Nacional como el órgano legislativo reconocido por parte del gobierno estadounidense. Veamos a continuación las palabras de Mike Pence, vicepresidente del gobierno estadounidense. Hola, I'm Mike Pence, the Vice President of the United States. And on behalf of President Donald Trump and all the American people, let me express the unwavering support of the United States as you, the people of Venezuela, raise your voices in a call for freedom. Nicolas Maduro is a dictator with no legitimate claim to power. He's never won the presidency in a free and fair election, and he's maintained his grip of power by imprisoning anyone who dares to oppose him. The United States joins with all freedom-loving nations in recognizing the National Assembly as the last vestige of democracy in your country, for it's the only body elected by you, the people. As such, the United States supports the courageous decision by Juan Guaido, the President of your National Assembly, to assert that body's constitutional powers, declare Maduro a usurper, and call for the establishment of a transitional government. As you make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people,
we say to all the good people of Venezuela, estamos con ustedes. We are with you. We stand with you. And we will stay with you until democracy is restored and you reclaim your birthright of libertad. Muchas gracias y vayan con Dios. Aquí hay varias cosas que rescatar. Vemos cómo tal, y lo señalabas al principio, se reconoce a la Asamblea Nacional como el único organismo que queda de democracia o el último vestigio que queda de democracia en Venezuela. Apoyan a Juan Guaidó ante las acciones que se están emprendiendo actualmente y hablan del acompañamiento al pueblo venezolano, no solamente el día de mañana, porque de hecho sale hoy, es grabado hoy, tienen claro la intención de que se entienda que es hoy porque está hablando de mañana, 23 de enero, sino que no solamente lo van a acompañar mañana, sino hasta que se restaure la democracia. Allí va a estar el gobierno estadounidense hasta tanto se restaure y restituya la democracia. ¿Importantísimo? Muy importante. Mucha gente dice, bueno, pero van a seguir hablando. No, señores, recordemos que esto primero no fue una pregunta de un periodista en una rueda de prensa. Estamos hablando del vicepresidente de los Estados Unidos haciendo una alocución oficial, emitiendo un mensaje por parte de la Casa Blanca muy claro, en donde se apoya al pueblo venezolano y creo que más evidente hacia Maduro es imposible. Aquí hay una precisión del mensaje dirigido a quienes llevan las riendas de Miraflores, acusándolo de dictador con todos los calificativos que se han venido reiterando a lo largo del discurso por parte de esta administración y estableciendo lo que tú acabas de acotar, Yatsu, que el gobierno estadounidense va a seguir apoyando al pueblo de Venezuela hasta tanto se restaure o se restituya la democracia en nuestro país. Es decir, es el compromiso y que viene en sincronía con muchas acciones desde el punto de vista diplomático y con conversaciones que se están realizando durante los últimos meses. Señores, lo dijimos ayer, vamos a seguir soñando. Confiemos en que ya hay una vía para iniciar el posible cambio, pero hace falta también la voluntad de nosotros desde cualquier lugar donde estemos. Y precisamente el programa de hoy concentra la intención de recordarle a todos ustedes los lugares donde los venezolanos vamos a estar mañana, más adelante. Son muchos los elementos que se necesitan justamente para este proceso de transición. Se necesitaba alguien que guía, que condujera este proceso, ya está. Se necesitaba que empiecen a salir las voces de los militares, están saliendo. Se necesitaba el apoyo contundente a nivel internacional. Ahí está. Ya existe. Ahora falta la participación de ustedes, que ustedes no se queden en sus casas y que realmente salgan a la calle como una manifestación popular. De hecho, el día de ayer, no solamente en la mañana, en lo que fue el sector de Cotiza, en algunas barriadas, no solamente hasta hoy se han registrado de diferentes partes del país. Anoche y el día de hoy se han generado diferentes manifestaciones. Recordemos parte de lo que se vivió anoche, sobre todo en zonas populares que antes se denominaban zonas chavistas. Veamos. Allí ven imágenes de diferentes, el centro de Caracas, sí, señor, de diferentes sectores de la ciudad capital. Perlaleta hablaba de que estas son las imágenes de la Fuerza Armada. También Katia, que es un sector popular y que se había denominado como un sector chavista, sí, protestó el barrio 5 de Julio, el barrio El Limón, Cotiza, obviamente, diferentes partes de Caracas, Caricuao. Otras zonas del país también protestaron y sobre todo sectores populares, barriadas que antes jamás se hubiese escuchado una cacerola porque apoyaban a este proceso, ya están hartos, ya están cansados de las diferentes atrocidades que el régimen ha cometido. No es solamente mantenerse así. Esto parece mañana, el Limón en la vía hacia La Guaira.
Así es, ese es el limón. La idea es, no, es mantenerse en la calle, es decir, aquí la gente, el pueblo está presente ante esta situación. ¿Qué hay miedo? Esto es importantísimo. Aquí la presencia chavista es notable desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de que cuando existía el viejo viaducto de Caracas-La Guaira, antes de derribarlo, esa zona era casi imposible realizar un trabajo periodístico ante la guerra que tenía el propio Chávez a los medios críticos de la administración pública. Ahora lo vemos allí en la calle, trancando la autopista Caracas-La Guaira. Que puede haber miedo por lo atroz y los lo asesino, el carácter asesino que tiene el régimen, es entendible. Pero sabemos también perfectamente que cuando el pueblo está unido, este tipo de cobardes de alguna manera echan un pie hacia atrás, y sobre todo cuando toda la comunidad internacional está atenta de lo que va a ocurrir. Aquí vemos muchos venezolanos de diferentes partes haciéndose presente a través de la transmisión. Sí, muchísimas gracias por estar conectados. En redes sociales, que de hecho agradecemos enormemente. Al regreso de la pausa, vamos a hablar justamente sobre también otros pronunciamientos. De hecho, aquí hay mucha gente de Chile. El canciller de Chile ha sido enfático el día de hoy en esta reunión. El hemisferio sur se ha comportado de una manera muy gentil y los venezolanos estamos muy agradecidos. Porque verán de qué estamos hablando en la próxima parte. Ya veremos. Ya veremos. Les estamos presentando...